Santa Claus, a la manera de teletransportación, deja unos regalos. ¿Qué opinas? Después del comercial, continuamos. Vengadores, Infinity War, los personajes de la película protagonizan el nuevo número de Vanity Fair. La esperada entrega del universo cinemático de Marvel dirigida por Joe Russo y Anthony Russo se estrena el 27 de abril de 2018. Aquí veremos cómo podrían ser los equipos de ataque contra Thanos. Mantente atento sobre la llegada de este gran film, en este, tu canal. Roar. Un saludo a Rosario Silva, nueva suscriptora. La leyenda de Santa Claus, parte 2. Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624. Según consigna la BBC, fue en el siglo XVI cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda, país en el que se venera a Sinterklaas o San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. Sin embargo, en 1809 el escritor Washington Irving deformó el nombre del santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus. Este podría considerarse el nacimiento del nombre. Luego el poeta Clement Clarke Moore hizo su aporte en un poema donde habla de Santa Claus como enano y delgado, pero que regala juguetes en vísperas navideñas a los niños y viaja en un trineo tirado por 9 renos incluyendo al líder, Rodolfo. Santa Claus adopta su nueva fisionomía gracias a Thomas Nast, un dibujante que diseñó al personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Sus vestimentas nuevas tendrían influencia de los obispos de antaño y sin relación con San Nicolás de Bari. La historia y celebración se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus, con el personaje gordo, barbón y de rojo tras una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán-estadounidense Thomas Nast sobre la base de un poema de Clement Moore. Santa Claus ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial. A fines del siglo XVI, a partir de un anuncio estadounidense de la Lumen Company, empresa estadounidense del sector frigorífico, quien incorporó la tradición de que Papá Noel procedería del Polo Norte, y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus. Esto sí, en 1930 Coca-Cola adquirió los derechos de este objeto viviente y en sus anuncios publicitarios lo comenzó a utilizar. Hasta esa fecha no hubo una asignación concreta al color de la vestimenta de Santa Claus, siendo el verde uno de los más usados. Esto sí, ya existían algunos acercamientos con el rojo. Aprovechando este elemento, los encargados de marketing de la gaseosa aprovecharon la oportunidad para vestir al viejito pascuero de color rojo y blanco, tal como lo conocemos hoy. La Navidad es una palabra derivada del latín nativitas o nacimiento, es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesús de Nazaret.
en México, Latinoamérica y en gran parte del mundo. Cada 24 de diciembre a las 0 en punto se vive un momento especial, en que los mayores se vuelven niños y los más jóvenes se transforman en adultos. Cuando Santa Claus llega a dejarnos obsequios, conmemorando al Salvador del mundo. Aún se está confirmando lo que es Santa Claus, si un espíritu o un ser que haya logrado la teletransportación, para poder entregar todos los regalos, o si Estados Unidos de América la artimaña de vestir a muchos como él, para poder repartir los regalos en todo el mundo. Con fe te salvarás, una oración hecha con el corazón, te dará lo que quieres para Navidad, dada por el mismo Dios, quien no solo en esta fecha te da regalos, sino, que si solo te lo pides, te los dará todo el año, lo que da un buen inicio de año nuevo, cada que el tiempo pasa en la tierra. La mejor opción es el equipo de protones, para atrapar el espíritu, si este lo es, y encerrarlo en la trampa y llevarlo al contenedor, o si es un ser humano astral, con conocimiento superior, evitar su teletransportación, pues para evitar lastimarlo, él aceptará hablar contigo. Si quieres hablar de tu historia, mándala al correo que te dejamos abajo. Si un ser navideño o de año nuevo, extraterrestre, o monstruo, te buscan. Nosotros nos encargamos, avisamos en este canal de YouTube o en los links de Facebook, que te dejamos abajo, mándanos un inbox. Estamos para creerte. Ya sabes a quién hay que llamar. Beep.